breves informativas en Radio República. Bienvenidos amigos de Radio República. Este es un boletín informativo con noticias dentro de Cuba. Desde la ciudad de Placetas, Iris Tamaras Pérez Aguilera, líder del Movimiento Femenino por los Derechos Civiles, Rosa Parks, informó este viernes 7 de septiembre que su esposo, el líder opositor Jorge Luis García Pérez Antúnez, fue arrestado por la policía política cuando salía de su vivienda en Placetas, rumbo a Santa Clara, para participar en un encuentro con activistas de la coalición central opositora. Antúnez fue llevado a la unidad policial de Placetas. Una marcha pública en las calles de Palma Soriano, donde activistas del Frente Nacional de Resistencia Cívica, Orlando Zapata Tamayo, gritaron consignas como abajo el hambre, abajo el desempleo y abajo la dictadura, se realizó con éxito en dicha localidad, pero tras la misma ocurrió el arresto y allanamiento de la vivienda del matrimonio opositor Misael Valdés Díaz y Vivian Hernández Peña, dama de blanco. Hernández Peña fue liberada en horas de la tarde del mismo día junto a su hija de 2 años de edad. La activista denunció que su casa fue reducida prácticamente a escombros, que los medicamentos de su hija desaparecieron de la vivienda y que su esposo, Misael Valdés Díaz, coordinador del Frente, permanece detenido. Desde Buenaventura, Holguín, el opositor Delmides Fidalgo López, miembro de la Alianza Democrática Oriental, reportó la aparición de numerosos carteles que muestran el descontento popular en el reparto Calixto García de dicho municipio. Los carteles coincidieron con el inicio del curso escolar y entre los mensajes se leía: menos hambre, más comida y menos mentiras. Debido a estos carteles, que según Fidalgo López fueron colgados por ciudadanos de a pie, se ha desencadenado un operativo policial en contra de los opositores locales. Delmides explica que unos días después, en el mismo local, la ciudadana Isabel Pavón colgó un letrero en su vivienda que decía SOS, hambre. Por otra parte, las mujeres miembros del Movimiento Femenino por los Derechos Civiles, Rosa Parks, informaron que varias integrantes del mismo realizaron la segunda marcha en honor a los caídos este jueves 6 de septiembre en la ciudad de Placetas, Villa Clara. La marcha se efectuó luego de que un grupo de estas activistas asistieran a misa en la iglesia católica San Atanasio. Pérez Aguilera explica que las féminas caminaron por el Paseo de Martí y gritaron a viva voz: Harold Cepero y Oswaldo Payá Sardiñas viven. Hasta aquí son las noticias de Radio República. Fue para ustedes Raúl García.